Muchas gracias y perdón por esa interrupción. Continúo la charla. Pues tercera región de Francia, considerando su superficie. Attends, tu laisses là-bas. Su superficie. Oui. Aquitania, bordeada por el Atlántico y bañada por sus ríos, es verdaderamente, como lo indica su nombre, la tierra de las aguas. Como el mapa que presentamos aquí lo manifiesta muy claramente con sus numerosos ríos y afluentes. El Carolet que vemos en la foto, Carolet, red de pesca cuadrada, que vemos en la foto, es uno de los miles que bordean los ríos y el Atlántico de la región. Vas-y, Daniel. Alors, la Aquitania reúne los departamentos de Dordogne, arriba, Gironda, donde estamos, Landes, Lot y Garona y Pirineos Atlántico. ¿Ça marche pas? Rien n'est parfait. Particularizado cada uno por sus paisajes y su cultura bastante diferente de un departamento a otro, jugando con estas diferencias, Aquitania se afirma en torno de Burdeos, su capital. Los lazos de esta región con América son antiguos, numerosos y variados. Su ubicación geográfica, la importancia de sus puertos, particularmente Burdeos y Bayona, la energía y la curiosidad de sus habitantes, la condujeron a desarrollar las relaciones comerciales con Europa, con América, así como con otros continentes. Diversas huellas de esta historia conjunta permanecen en nuestras bibliotecas, aquí en Burdeos, como lo veremos, en los museos, y también en los archivos que hay en la región, en particular los archivos donde hay bastantes documentos sobre América Latina, porque es una ciudad donde han estado durante mucho tiempo consulados de América aquí. Y recientemente se ha recogido datos sobre Paraguay, que estaban en el consulado de Paraguay, que estaban en unas cuevas de Saint-Michel, un barrio de Burdeos. Así que hay para ver y para estudiar todavía. Pero los vínculos permanecen y se transforman. Con el tiempo son otras cuestiones de política económica y cultural que surgen. Burdeos está hermanada con la capital peruana, Lima. Oui, laisse-le là. El interés sigue manifestándose vivo en la región y los principales eventos culturales reafirman la relación secular que existe con un mundo, con el mundo que sigue siempre siendo nuevo, recordando a todos que América Latina continúa siendo un gran mercado. Situadas cerca de la frontera española, Biarritz era más que ninguna la ciudad embajadora de las culturas latinoamericanas. Desde 1992, la CITA, Festival de las Culturas y los Cines de América Latina, es un intercambio anual a la encrucijada de los dos continentes. Originalmente, dedicado al cine, este evento se ha convertido en una plataforma en el campo de la literatura, la pintura, la escultura, la música, así como el intercambio económico. El País Vasco, tradicionalmente vinculado a América Latina por la presencia de una fuerte comunidad en el extranjero, lo entendió muy bien. Cada año, desde 1980, con la ocasión del Festival de Teatro Franco-Ibérico y Latinoamericano, se reciben muchas compañías en Bayona. Al público se le propone una serie de diferentes obras de teatro, expresiones del sur de Europa
y de América Latina, por supuesto. Casi siempre son inéditas en Francia. Cerca de una universidad que goza también de una tradición latinoamericanista hermosa, Michel de Montaigne, el padre tutelar de la universidad, fue uno de los primeros autores franceses quien escribió en 1580 sobre América, en los ensayos. Pero en esta ciudad, en Pessac, tiene lugar las reuniones del cine latinoamericano cada año, y estas reuniones, Bernard Lavallée lo conoce muy bien porque allí vive, creo, los encuentros de esta ciudad se atraen regularmente a los amantes de esta región en un festival bastante dinámico. Alors, vamos a entrar en el corazón del tema. Burdeos, capital portuaria. El puerto de Burdeos es un puerto de estuario muy antiguo, situado en un cruce de vías terrestres, fluviales y marítimas. Desde el siglo III a.C., los vitúrigos viviscos, descendientes de los pueblos celtas instalados en el sur de Francia, quedaron seducidos por su emplazamiento y se instalaron aquí. Burdeos, centro activo de tráfico marítimo, ya era famoso por aquel entonces y su puerto fue testigo de un tránsito de metales, vinos, aceite, cuero y cerámica. Desde los finales del siglo XVII, Burdeos fue abriéndose al gran comercio atlántico y se convirtió en el principal puerto de redistribución de bienes coloniales en todos los países de Europa, lo que trajo fortuna y prosperidad. De Burdeos salieron miles de colonizadores y emigrantes hasta mediados del siglo XX. La forma curva del río le otorgó su apodo de Puerto de la Luna. ¿Tú pasas? El comercio triangular a partir de Burdeos, ruta comercial que se estableció en el Océano Atlántico desde el siglo XVI hasta el XIX, fue un fenómeno histórico de larga duración. La valoración de los territorios americanos desde los inicios de la colonización en el siglo XVI, constituye ante todo un medio de proveer los mercados europeos de productos tropicales. De este modo, en aquellas nuevas posesiones compuestas de grandes superficies agrícolas, se instauró un sistema de plantación que requería una mano de obra abundante. A ver, que se me perdió. Bueno, para desbrozar parcelas, preparar las tierras, la siembra y las cosechas. La solución aceptada fue recurrir a una mano de obra servil, dócil, juzgada apta para realizar trabajos penosos en condiciones climáticas difíciles. Buscando nuevos beneficios, el comercio triangular comienza a organizarse a partir del siglo XVI para amplificarse durante los siglos XVII y XVIII. De este modo, cerca de 80.000 personas fueron desplazadas cada año desde África hacia América. El transporte de las mismas se organizó a partir de los grandes reinos europeos, Francia, por supuesto, pero también Inglaterra, Portugal y España, para realzar sus imperios coloniales en el Caribe y en América. Burdeos fue una de las capitales de aquel comercio, Daniel. En esta región, el dorado de los aquitanios, a ver que se me perdió otra vez la imagen, fueron las islas de América y, por supuesto, Hispaniola, la primera isla donde desembarcó Cristóbal Colón, sí, en los siglos XVII y XVIII. La situación de la colonia francesa de Saint-Domingue era totalmente diferente a la parte occidental,
que es ahora Haití, tanto desde el punto de vista económico como social, demográfico y cultural. La colonia francesa tenía una típica economía de plantación. Desde mediados del siglo XVIII se consolidó una estructura social y demográfica en la que el 90% de la población eran esclavos, en su inmensa mayoría provenientes de África, el 4% libertos, en su mayoría mulatos, y el 6% restante blancos. Aproximadamente la mitad de los blancos eran denominados grandes blancos, es decir, ricos hacendados con esclavos, comercios, propiedades, inmuebles y grandes comerciantes, altos funcionarios, etc. El resto estaba constituido por los petits blancs, los pequeños blancos, que tenían en su sustento en labor que tenían su sustento en labores de servicios como comercio a mediana y pequeña escala, transporte, trabajos artesanales, producción agrícola a pequeña escala, con muy pocos esclavos, puestos burocráticos inferiores, etc. Sin embargo, en la otra parte de la isla, la actual República Dominicana de Saint-Domingue, en aquella época, regía el sistema de castas con el cual solo disfrutaban de derechos políticos y civiles plenos las personas de raza blanca. Los mulatos propietarios eran igualmente defensores de órdenes esclavistas, pero sufrían de opresión jurídica y discriminación racial del conjunto de los blancos. Le hablo de esta isla porque de allí salió una fortuna inmensa. La población de Saint-Domingue se dividía corrientemente en blancos, mulatos o de color y negros. Teóricamente la condición natural del negro, salvo excepciones, era la esclavitud y la del blanco el dominio. Los mulatos se encontraban en situación intermedia. Esto era debido a que sobre la real división de las clases sociales actuaban elementos ideológicos y jurídicos que consagraban privilegios especiales a los blancos. Tales disposiciones tendían a la conservación del status quo, es decir, del régimen de la esclavitud más cruel. Las riquezas que se obtenían en Saint-Domingue a partir del trabajo de los esclavos eran inmensa, eso no se puede ni imaginar hoy día. El 70% del tonelaje de los buques comerciales de Francia estaba dedicado al comercio de Saint-Domingue. Una proporción similar del comercio exterior de Francia se realizaba con esta colonia. El comercio externo de Saint-Domingue era superior a la de los Estados Unidos en la época. Sin duda, Saint-Domingue era la colonia más rica del mundo a finales del siglo XVIII, hasta que comenzó el proceso revolucionario. El número de barcos que intervenía en su comercio superaba el millar. La economía de Saint-Domingue dependía de la producción de artículos agrícolas tropicales con destino exterior. La riqueza de esta isla, cuando para la gente como nosotros que trabajamos en documentación, es una cosa muy particular. No se puede visitar un archivo en las regiones francesas sin que se haya un papel o varios papeles sobre la isla, sobre San Domingo. Y eso es muy extraño. En el norte de España, en el norte de Francia, en el sur, en cualquier parte, siempre hay algo que se refiere a Saint-Domingue en los archivos franceses. Lo que significa, claro, la riqueza de la isla en todo el país. Eso es una plantación, un modelo, una maqueta que se puede ver en el Museo de Aquitania aquí, donde se ve todas las casas de los esclavos y la habitación principal. Por supuesto, la riqueza de Burdeos se puede, a partir de todo lo que acabo de decir, leer en las paredes
y fachadas de la ciudad, como ya lo habéis visto quizás ayer paseándose por la ciudad. Y notablemente la fachada que sigue el río. La ciudad de Burdeos fue prosperando gracias, lo hemos visto, a su puerto, que se convirtió en el primer puerto del reino. De este modo, la ciudad tenía en 1740.000 habitantes, lo que era mucho, y que constituía en aquel entonces uno de los mayores centros urbanos del país. La ciudad vivía, lo hemos visto, del comercio del vino y también del azúcar colonial y de los esclavos. En realidad, se convirtió en un centro negrero y permitió que algunas grandes familias de armadores y comerciantes se enriquecieran a través del comercio triangular. Burdeos en 1743 llegaba con Le Havre, en el norte de Francia, al quinto rango de los puertos negreros franceses. Habían, claro, otros, notablemente La Rochelle y Nantes, que también hacía mucho tráfico con las islas. Si se pasean por Burdeos, el pasado negrero de la ciudad aparece en las esculturas de algunas de sus casas. Esos mascarones en francés, no sé si se dirá mascarones, mascarones se dice, a mí lo oigo como un pastel, ¿no? Pero no es la misma palabra, no sé. Un macaron y un mascarón, c'est pas la même chose. Un macaron que también le invito, si vais a Saint-Emilion, a probarlo, que es un pastel de la región, pero los mascarones estos, en estas esculturas ya se ve y se puede notar el pasado negrero de la ciudad. Alors on y va a la suivante. ¿Tú la pasé? La ciudad hizo un reconocimiento tardío de la libertad de los esclavos. Desde el 10 de mayo de 2001, la República Francesa reconoce que la trata negrera constituye un crimen contra la humanidad. Varias calles de Burdeos todavía llevan los nombres de aquellos armadores del siglo. Como ella, muchas otras ciudades negreras en Francia todavía no están dispuestas a asumir totalmente su pasado negrero y cambiar el nombre de numerosas calles. Sin embargo, en Burdeos se emprendieron recientemente acciones diversas y simbólicas para el reconocimiento del pasado negrero. La ciudad progresó algo, dando el nombre de Toussaint Louverture, el libertador negro de Haití, a un jardinillo de la ciudad en 2005. Hasta entonces, el nombre del libertador haitiano aparece en Burdeos, dentro de Burdeos, existe todavía, en un callejón sin salida de la ciudad, en Boulevard, Avenue de la Somme, Cours de la Somme, on dit à Paris, a Bordeaux. Hay un callejón que se llama todavía Toussaint Louverture, pero hay un jardinillo que se inauguró en el 2005 con el nombre del libertador. El alcalde de la ciudad, Alain Juppé, confirmó que Burdeos asume hoy día aquella época de su historia. Decía, nuestra ciudad fue entre los siglos XVII y XIX un puerto negrero con centenas de buques dedicados a la trata. Aquel momento de nuestra historia que reprobamos totalmente, claro, no debe ser ocultado. Sus víctimas innumerables tienen el derecho a que las recordamos con una mirada crítica hacia el pasado. Deseo que Burdeos enfrente a su pasado. Esto no impide que hace muy poco se negó la ciudad a desbautizar las numerosas avenidas con nombre de los famosos negreros de la época, como a dar el nombre de Toussaint Louverture al nuevo puente de Burdeos, como lo pedían algunas asociaciones. Bueno, se le dio el nombre de Jacques Chaban-Delmas, menos problemático en esta ciudad, para el nuevo puente. Todavía
las calles de Burdeos tienen los nombres de los famosos negreros, pero eso es imposible, claro, en esta ciudad desbautizar, porque las familias todavía viven y trabajan, ¿no? Bueno, Burdeos fue un puerto abierto a muchas de las migraciones oceánicas. Desde mediados del siglo XIX, el número de migraciones desde Europa hacia las Américas se amplificó considerablemente. Estos movimientos de población se prolongaron hasta la primera mitad del siglo XX. Las cifras actuales para evaluar el número de migrantes desde el 1815 hasta finales de la década de 1930 ascienden a unos 55 millones para todo el continente y todos los europeos, porque los franceses fueron los que menos emigraron. Sin embargo, Aquitania fue una de las regiones más marcadas por aquel fenómeno. Muchos de los migrantes se marcharon para ganarse la vida. Hubo mismo en Paraguay, pero de eso lo hablará mucho mejor a Meriver, que trabajó sobre el tema, una migración particular en Paraguay, la colonia de Burdeos, supongo. Bernard Lavallée coordinó un libro sobre el tema, y quizás en la, cuando se hablará de la investigación aquí en esta ciudad, esos temas saldrán otra vez. Muchos de los emigrantes se marcharon por ganarse la vida, lo decía, pero los países latinoamericanos también buscaron candidatos al exilio, y notablemente Argentina. Para los argentinos, gobernar era poblar, ya que no había más indios o muy pocos, era necesario que los emigrantes vengan a poblar el país. Y en los países de La Plata, muchos se fueron para trabajar la tierra, las tecnologías nuevas, como el ferrocarril, y los otros sectores industriales. Vuelvo sobre el caso anecdótico, quizás, de los curtidores y zapateros vascos de Asparren, que es ejemplar desde este punto de vista. La fortuna de este pueblo del País Vasco se debe a todos los oficios del procesamiento del cuero. La economía local se derrumbó poco después del cierre del mercado español, abierto antes de 1840, a todos los vascos, franceses también. La crisis precipitó una emigración rumbo a América, duró varias décadas, porque venía organizada por las generaciones anteriores, drenando las siguientes. Estos inmigrantes se establecieron principalmente en Uruguay, Argentina, Cuba, Chile, pero también en los Estados Unidos y Canadá. La suivante. Fundaron fábricas y se enriquecieron practicando su oficio. Es agradable recordar que la lengua francesa aún guarda su memoria. Estos rascadores de cuero, estos arrastracueros, esta palabra, rastacuer, designaba a los curtidores de América del Sur o a los mayoristas de la piel. Muchos de ellos hicieron su fortuna en las Américas y algunos regresaron a Francia en una exhibición ostensosa de su nueva riqueza. La lingüística, subrayando a menudo hechos sociales, dejó en el imaginario francés, aplicado por lo general a los sudamericanos, luciendo de una elegancia ruidosa, que debían su fortuna en los últimos años al comercio de cueros y pieles. No sé si la palabra rastacuer, que todavía existe en la lengua francesa, la gente sabe que eso viene de los curtidores vascos que se ganaron la vida en América Latina. Una huella, muy rápidamente,
de los lazos con América Latina y Francia fue el renacimiento del viñedo a final del siglo XIX. Los latinoamericanos salvaron los viñedos franceses. El filoxera había contaminado la totalidad del viñedo del país, se arrancaron todas las viñas y los franceses que habían exportado unas décadas antes sus variedades de uva pudieron injertar nuevas plantas tomadas de los viñedos de América Latina. Así que aquí se bebe un vino que también procede de América Latina, de cierta forma. Para acabar, les voy a contar algo de que Aquitania es una tierra de personales y hazañas excepcionales. Quiero subrayar la existencia de Antonio de Tunens, que fue y que queda para sus descendientes el rey de Araucanía y Patagonia. Este señor era un personaje de ficción, claro, se lee, como el Quijote leía los libros de aventura por la noche, y bueno, por eso era un modesto abogado y un día se transmutó, cerró su gabinete y decidió de marcharse a América para buscarse la fortuna. En junio de 1858 era una loca, su loca pasión le llevó a liquidar todo y sabía que en el externo sur de América vastos territorios eran habitados por indios inalterablemente rebeldes. Se las arregló para reunir a favor de su causa a líderes indígenas en guerra contra los invasores chilenos y argentinos. Y en 1860 se proclamó rey de Araucanía y Patagonia. Planeó un estado moderno, regido por una constitución, y pidió el reconocimiento internacional de sus títulos. Los gobiernos de Chile y de Argentina no le tomaron muy en serio y le recogieron en el barco otra vez rumbo a Francia. Pero volvió no se desanimó por lo menos, ¿no? Y volvió dos veces más a América Latina para conquistar su reino antes que los gobiernos definitivamente le despidieran de Argentina, porque y volvió, pero de todas formas existe en la región un museo del rey de Araucanía y Patagonia en la Dordoña, cerca de Périgueux, y sus descendientes siguen programándose reyes de aquella región. Y, bueno, hay de todo por aquí, ¿sabéis? Y bueno, otra señora que también era una figura, pero ella no era nativa de Burdeos, pero Aquitania y Burdeos particularmente es la última tierra de esta gran señora Flora Tristán. Con motivo de la celebración del quinto centenario hace unos años, Lima y Burdeos recordaron conjuntamente a la famosa franco-peruana Flora Tristán, aquella eminente rebelde, abuela, sin haberlo sabido, del pintor Paul Gauguin, porque nació mucho más tarde, después que se murió bastante joven, a los 44 años, creo. Terminó sus días en una casa antigua de Burdeos, en el barrio de San Pedro, en el número 13 de la Rue des Bahutiers, es decir, de los obreros que trabajan y que hacen baúles, en el barrio en aquel barrio de San Pedro. Hay una placa en la fachada recuerda al transeúnte, ¿no? Aquí se detuvieron para siempre las peregrinaciones de Flora Tristán, pionera del feminismo y del sindicalismo. Su muerte la llevó en noviembre de 1844 en la capital girondina. Las suscripciones de los trabajadores hizo posible que se erigiera
un monumento sobre su tumba en el cementerio de la Cartuja. En la base de la columna quebrada se puede leer lo siguiente: a la memoria de la señora Flora Tristán, autora de la Unión Ouvrière, los trabajadores agradecidos, libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, lo que es importante aún durante estos días, ¿no? Un mensaje que pasa los siglos. Solo tengo dos. Otras personalidades, tu peux passer, son la familia Reclus, que los geógrafos conocen muy bien, desde Sainte-Foy-la-Grande, que es un pueblo de Gironde, hasta la Gran América, memoria de Eliseo Reclus y de su familia. Esta ciudad situada en la frontera del departamento de Gironda y Dordogne, comarca históricamente marcada por las guerras de religión entre católicos y protestantes, Sainte-Foy-la-Grande cultiva la memoria de la familia Reclus. El padre Santiago Reclus y la madre Zéline tuvieron 17 hijos. 11 sobrevivieron, pero eso para una familia es muy importante. 5 accedieron a la notoriedad. Elias se interesó por la etnología. Eliseo fue, ya lo sabemos, el geógrafo y teórico del anarquismo. Onésime estudió la geología y imaginó el concepto en su tiempo de francofonía. Armand exploró el istmo de Darién y Pablo fue un reconocido y talentuoso médico. Armand determinó con otros, supongo, la determinación final del canal interoceánico. Fue el primer director de la excavación y su busto en la entrada de la Gran Vía Fluvial sigue dando la bienvenida a los candidatos a la travesía. Sin embargo, su fama hasta ahora no está comparada a la de Eliseo, su hermano mayor. Eliseo elige a la geografía como vocación. Su gusto por la observación de los hombres y paisajes refuerza aún más esta tendencia. Gran viajero en América del Norte y del Sur, se enfrentó a la realidad del Nuevo Mundo. La creación de la utopía libertaria de nuevas comunidades se convierte en colonizador, pero falló la experiencia que llevaba en Colombia y no tardó en regresar hacia la vieja Europa. Su obra principal fue una geografía universal patrocinada por Hachette y nacida en el exilio, y del exilio también. Este trabajo colosal lo ocupó durante casi 20 años, eclipsada por la obra del padre de la geografía francesa, Vidal de la Blache, más acorde con los ideales de la Tercera República. Su obra fue desconocida durante muchos años y desde los años 1980, el geógrafo francés Yves Lacoste ha venido otra vez a Élysée Reclus, y ahora el trabajo sobre Élysée Reclus, los bibliotecarios lo habrán notado, otra vez viene de nuevo. Ahora voy a comentar la única y última diapositiva, hablando de Pablo Neruda, el Winnipeg o la poesía en acción. Por supuesto, por hija de republicanos, me gusta terminar la charla con esta diapositiva. En 1939, al final de la Guerra Civil Española, el gran poeta Pablo Neruda, muy afectado por la situación de cientos de miles de españoles, logró convencer al gobierno de Chile para ofrecer a los españoles refugiados en Francia una segunda patria. Fue controlado un viejo barco de carga, el Winnipeg, que embarcó en el puente francés de Pauillac, en un lugar que se llama Trompe-Loup,
Trompe-loup, un nombre sin duda predestinado, ya que significa el topónimo Engaña-Lobos. Así que de Engaña-Lobos se armó el Winnipeg, situado en el estuario de la Gironda, a unos kilómetros de Burdeos. Cerca de 2.500 españoles, hombres y mujeres y niños, se fueron en busca de nuevos horizontes fuera de España, hacia el lejano país austral, luego de una azarosa y larga travesía. Llegaron al pueblo chileno de Valparaíso el día 3 de septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial estaba en punto de comenzar. Subrayo, durante el viaje apareció la noticia del pacto de no agresión germano-soviético, no dejó, lo puede imaginar, lo que provocó como reacciones en el barco, donde había un gran nombre de comunistas y también un gran nombre de anarquistas. Y no sé cómo, no terminó con fracaso el viaje, pero sí siguieron y sí lograron llegar a Chile. Y de manera más, Neruda lo había preparado muy bien, había preparado un folleto para que la gente aprenda durante la travesía a saber lo que era Chile, este país tan lejano. Hubo nacimientos en el barco, dos días después del zarpe, nació el nombre. Añez América Winnipeg, la niña. Así empezó su vida. Como sus padres y los otros refugiados, con el tiempo integró la ciudadanía chilena, por supuesto. Bueno, sin dejar de ser españoles con las nuevas leyes. Así que bueno, con esto acabo. Excusez-moi, pero ha sido un poco muy larga la ponencia. La tecnología me ha fallado, pero Daniel y Regard siempre están aquí para arreglar las cosas. Y bueno, espero que tengáis así una visión más general de qué son estas tierras, claro, de enriquecimiento con América, pero son también de relaciones más o menos estrechas con aquellos países. Y para eso todo.